las dos personas que han sido fundadores del CEPRO en ese entonces, CEO Santo Domingo Savio. En primer lugar, al padre Guillermo Colombi, le vamos a rendir un cariñoso aplauso. Sabemos que él, por su delicada salud, no está presente en esta noche, pero sí está con nosotros aquella persona que también desde hace 25 años compartió con el padre Guillermo Colombi este sueño de ver florecer a esta semilla que sembraban juntos. Ella es la profesora Dora Guevara Asmat. Bodas de Plata 1984-2009. El reconocimiento y gratitud a la señorita Dora Cecilia Guevara Asmat por haber contribuido en el crecimiento y desarrollo pastoral y educativo en favor de los jóvenes del Centro Salesiano Santo Domingo Savio del Rima, Lima, noviembre de 2009. Muy bien, cariñoso aplauso. Y ahora también en nombre de la comunidad magisterial de los docentes le hacemos entrega de un plato recordatorio por estos 25 años de labor en nuestra institución. En reconocimiento y gratitud a la señorita Dora Guevara Asmat por los 25 años de labor educativa en el Centro Salesiano Santo Domingo Savio, contribuyendo a la educación técnica de la juventud rimense. Lima, 27 de noviembre del 2009. Muy bien, damos un cariñoso aplauso por su gran dedicación a nuestra institución. Bien, en esta noche también nosotros queremos darle gratitud al Bosco, a la Virgen. También queremos invitar al padre José Valdivia. Por favor, que pase. Padre, esta noche nosotros también queremos hacerle un reconocimiento a usted, ¿no?, en nombre de todo el CEPRO. El CEPRO Salesiano Santo Domingo Savio da un recuerdo de los docentes y administrativos de la familia salesiana, otorga el presente al reverendo padre José Gonzalo Valdiviacano, en reconocimiento a su labor desempeñada por su gran calidad humana y espíritu de trabajo. Nuestro eterno agradecimiento a su invalorable apoyo e identificación con nuestra institución. Rima, 27 de noviembre de 2009. Fuertes aplausos para el padre Valdivia.